dumanga. Bu silah sesleri insanın kahverine tam verecek silah sesleri. Boş olun, boş şu beni. Expreso de Medianoche. La siguiente historia está basada en la vida real. Todo empezó el 6 de octubre de 1970 en Estambul, Turquía. ¿Nervioso? No. Yo odio volar. Fue algo que comí. Me siento muy mal. ¿Emocionado por regresar a casa? No, no. Fueron los baklavas. Te dije que no los comieras. Oye, tengo que ir al baño. Registra el equipaje. Yo te alcanzo después. Te espero. No, no, ve. Estaré contigo en un minuto, Susan. Por favor. ¿Está bien? Está bien. Frisbee. Chenille.
frisbee. Se arroja y se atrapa. Es un juego frisbee. ¿Balón? Un juego. ¿De qué loba americana? Béisbol. Pide pena, capitán. Hola. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Quieres goma de mascar? Gracias. ¿Viste esto? ¿Qué? Janis Joplin falleció ayer. No. En un motel de Hollywood, sobredosis. Jamás ha habido alguien como ella. Jamás ha habido alguien como tú. Oh, por favor. Jamás tomas nada en serio, ¿verdad? No, nada. Bayan Lardik, dikkat edin. Sizin emniyetiniz için uçağa girmeden evvel bir kontrol yapmamız lazım. Lütfen sıraya girin. Erkekler bir sıra, çocuklar, bakanlar başka bir sıra. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, yo qué sé. Santo Dios, ¿por qué siempre harán las cosas al revés en Turquía? Billy, ¿qué te pasa? Mi pasaporte. Ay, no. Susan, olvídalo. Apártame un asiento en el avión, ¿quieres? ¿Pero qué tienes, Billy? ¿Pasa algo malo? Dilo. Por amor de Dios, sube a ese avión ahora. ¡Ya! Claro. Şiddet abi. Buscaba mi pasaporte. Otobús de él. Inin. Harry, más vale que te deshagas de esas granadas. Todavía no lo revisan. ¡Juegue! ¡Una bomba! ¡Fuera! Tranquilos, solo se trata de un contrabandista. ¿Nombre?
¿Nombre? William Hayes. William Hayes. 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 ¿Norteamericano? Sí, señor. Sí, norteamericano, de los Estados Unidos. Americano. Ah, bien. ¿Nombre? Cielos. William Hayes. ¿Cómo? Hayes. A-H-Y-E-S. Gel bakalım fotoğrafçı bey. Şu Amerikalı'nın fotoğrafının güzelce bir çekiver. Hadi yürü, yürü, yürü. Kalk, kalk, kalk. Hazır ol, hazır ol. Bana afal afalı bakıyorsunuz ulan. Hoş geldin Amerikalı tıfıl, hoş geldin. Ulan herifle beraber resim çekeceğiz. Esar'a eline verin şöyle bakalım. Aa, şöyle güzel bir resim çekeceğiz. Öyle mi beraber. Çabuk dur, çık ulan herif. Ben senin kumandanıyım ulan. Ben senin kumandanıyım ulan. Etrafına, karşı etrafına. Anlıktan seyri yok. Sırıtma ulan. Fotoğrafçıya bak ver. Sırıtma. Sıçmayayım suratına. Güzel, çok güzel bir fotoğraf. Değil mi? Yarın değil mi? Çok güzel fotoğraf. Ne diyor herif? Ne bileyim? Vay serseri herifler vay. Nereden buldun? Vay sallak herifler vay. Ulan daha biraz evvel bana Amerikalı yarama tarama yaptığınızı söylemediniz mi ulan? Ulan şimdi herif botlarının içinde nesler çıkarıyor ulan. Baba baba söyle ne oldu? Vay serseri herifler vay. Söyle ne oldu? Vay serseri herifler vay. Hola, Billy. Aradığımız Amerikalı bu. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Creo que los caballeros habrán acabado por el momento. Vístete si quieres. ¿Korkuyor musun biri? Él quiere saber si tienes miedo, Billy. No, no tengo miedo. Korkmaya lüzum yok. Eğer bizim için çalışırsan, yarın tiyare alacaksın, New York'a gideceksin. Tamam mı? El oficial dice que no debes temer nada. Si cooperas, te mandarán a tu casa. ¿Sí? Tamam, tamam. Şimdi söyle bakalım. Esrarı nereden buldun? ¿Dónde obtuviste el estimulante? De un taxista, en la cafetería que está en el bazar. Dish, Sufraden, Shalesta, Berkoven. Güzel. Eğer görürsen tanıyacak mısın? ¿Lo reconocerías si lo vieras? Creo que sí. Lo intentaste en un momento muy peligroso, Billy. Hay guerrilleros por todas partes, volando aviones y cuanto encuentran. Fue tonto. Cuatro aviones en cuatro días. Supongo que los jóvenes no leen el periódico. Además, el mundo entero está creando una tormenta por la mercancía que sale de Turquía. Yo no llevaba nada. Eso no importa. Una droga es una droga. ¿No lo crees, Billy? Yo jamás lo había hecho. No era realmente un contrabando. Solo eran 2 kilos. Como podrás darte cuenta, es igual que sean 2 kilos. ¿Qué? 200. Aquí les encanta atrapar forasteros. Demuestran al mundo que están luchando contra el tráfico. ¿Pertenece al consulado? Algo así. ¿Cigarrillo?
Gracias. ¿Cuánto le pagaste al taxista? $200, era todo lo que tenía. ¿Y cuánto pensabas obtener? Era para venderlo a mis amigos. No soy traficante. ¿En serio? Es mejor trabajar. ¿Tienes familia allá? Sí. Mamá, papá, hermano, hermana, en Babylon, Long Island. ¿Será difícil para ellos? ¿Tienes novia? Sí. Se fue en el avión. No sabía nada de esto. No se lo dije. ¿Tuvo suerte? Sí. Ella decía que yo era el afortunado. Espero que lo seas, Billy. Sinceramente lo deseo. Me parece que eres un buen muchacho, Billy.
Pero inténtalo otra vez y te vuelo los sesos. Queridos papá y mamá, esta es la carta más difícil que les haya escrito. Esperaba, de algún modo, poder salir de esto rápido y que ustedes jamás se enteraran. Pero ya que eso no será posible, porque no sé qué va a suceder, ¿qué puedo decirles? ¿Acaso un lo siento haría cambiar las cosas? ¿Aliviaría el dolor? ¿La vergüenza que deben sentir? Perdónenme, por favor. ¿Podría darme una manta? ¿Podría darme una manta? Tengo frío. ¿Quiere darme una manta? ¡Manta! No vendo. Muy tarde, mañana. Estará aquí mañana, supongo. Xile. Buenas noches. Darir, darir. Incomple de copting optare, of chimorare. Habla español. Tu celda no candado, abierta. Las mantas a tres celdas. Tráeme una. Necesitaba una manta, tenía frío. Es él. William Hayes. William Hayes. William Hayes. Borasa Sarmalgilar. Chuck Schiller. René. Necesitaba cubrirme, tenía frío. Thank you.
Oye, oye, levántate. Tienes que levantarte, Billy. Más vale que camines o los pies se te hincharán bastante. Estás loco. Sí, todos estamos locos aquí. Fuma de esta porquería. Te quitará el dolor. Estuviste muchos días inconsciente diciendo una sarta de bobadas. Te ayudaremos a llegar al patio. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Más o menos como me veo. Gedmich Olsson. ¿Qué dijiste? Gedmich Olsson. Significa que pase pronto. Parece un hotel barato. El servicio a la habitación es horrendo. Me llamo Jimmy Bodd. Él es Eric. Creo que es sueco o algo así. Solo Eric. Él te curó. Gracias. Soy Billy Hayes. Al menos eso fui. ¿Por qué pavos reales? Los turcos los utilizan en vez de perros. Gritan como locos y los molestan y no tienen rabia. Los sultanes los usaban para sus harems. Sí, sí, ¿y esos niños? No quiero nada, quítate. Son unos bastardos, rateros, violadores, carteristas, criminales, lo que quieras, ellos lo hacen. No confíes en ellos. Todos se lo cuentan a Rifki. Es un informante aquí adentro. Sí, ya nos conocimos. Él nos vende el té, psicotrópicos, mantas, etc. Todo por $1. ¿Y por qué te encerraron? Por lo mismo. ¿Dónde? En el aeropuerto. Traté de llevarlo a casa. Ya te hundiste. ¿Tú crees? Sí, es muy malo. No estamos en los Estados Unidos. Esto es Turquía, viejo. Aquí es un accidente que alguien resulte inocente. Aquí todo el mundo es culpable. No le hagas mucho caso. Cualquier cosa es posible en Turquía. Lo que pasa es que si te acusan de traficante, podría ser malo. Pero si solo es por posesión, es más fácil. Podrías alcanzar fianza. Fianza. Y si sales bajo fianza, estás libre. Puedes conseguir un pasaporte falso y escapar por Grecia. Sí, claro. Sigue soñando. A ver a dónde llegas con eso. Como Max, ya estás perdido. Vas a probar muchos frijoles fasquila, Billy, antes de volver a probar una hamburguesa. Porque faltaste a la ley, viejo, y te atraparon. La ley puede equivocarse. La ley jamás se equivoca, idiota. La ley es la ley. A veces se pone furioso. ¿Por qué lo agarraron? Lo atraparon robando en una mezquita. ¡No te metas contigo! Es algo grave aquí. ¿Qué robó? 2 candelabros. ¿Solo eso? Solo eso. Jimmy tiene más audacia que cerebro. Llevaba aquí 1 año y medio cuando le dijo a sus padres dónde estaba. ¿Tú qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Igual que tú. Los extranjeros estamos aquí por eso. ¿Qué condena te dieron? 12 años. ¿Cuánto tenías? 100 gramos. Necesitas conseguirte un buen abogado y algo de dinero. Habla con el inglés, Max. Lleva más tiempo aquí. ¿Cuánto? 7 años. Gastro. Es para el estómago. Contiene codeína, pero es lo mejor que se puede encontrar. Max. Abogados. Sí. Bueno, no hay abogados honestos en Turquía. Todos son corruptos. Vendidos como el dinero. Esos son gajes del oficio. Hay clases de corrupción en la escuela nocturna. Si eres sospechoso de honestidad, te arrojan de la barra.
Conocí a un abogado en una ocasión. Sacó al francés de aquí. La Roche. Un contrabandista. 200 kilos. Metió dinero en los bolsillos adecuados y salió bajo fianza. Desapareció. ¿Su nombre? ¿Quién? Del abogado. ¿Qué? ¿Abogado? El que ayudó a salir al francés. Jessil. Jessil es su nombre. Pero no sé nada sobre él. Lo mejor que puedes hacer es salir de aquí como puedas. Sí, pero ¿cómo? Solo en el expreso de medianoche. ¿Qué es eso? No es un tren. Es una expresión que significa escapar. Pero eso no sucede aquí. Lo siento. Olvídalo. Hablaremos de esto en casa. Ahora tenemos que sacarte de aquí. Esto es un traje que te compré en Estambul. Es para que te presentes bien en la corte. ¿Estás bien? Sí. ¿Y mamá? Bueno, está mal. No pudo viajar. Ya la conoce, su muchacho. Susan nos dijo, lo supimos por ella. Está bien, trata de reunir dinero para venir a verte. No, y no la dejes, que no venga. ¿Y cómo está Rob y Peg? Ellos como siempre, ya sabes. Ninguno de los vecinos lo sabe. Les dijimos que estás en un hospital en Europa. Él es Stanley Daniels. Es el cónsul norteamericano aquí. Hola, Billy. Mucho gusto. Quiero que sepas que haremos todo lo que sea posible para sacarte de aquí cuanto antes. Créeme. Gracias. Y él es Negdi Jessil, sí, el abogado que me pedí. Hola, Billy. Mucho gusto, señor Jessil. Sé exactamente cómo se siente, pero no debe preocuparse. Actuaremos de inmediato. Tendremos la corte adecuada, al juez adecuado. Yo me haré cargo de todo. No tema. Señor Jessil, tengo entendido que si se obtiene la fianza, es muy fácil cruzar la frontera hacia Grecia. Exacto. Eso planeamos. El señor Daniels y yo contactamos al Departamento de Estado, solo que por ahora nuestras relaciones con los turcos no son muy buenas. Nixon los tiene muy disgustados. Nuestra mejor oportunidad es esta. Papá, algún día te pagaré por todo esto. Te lo prometo. Por ahora el dinero no importa, Billy. No en este instante. ¿Qué te pasó en la pierna? No es nada. Me luxé el tobillo. Cuéntame, ¿dónde te hospedas? En el Hilton. ¿Y qué te parece Estambul? Es un lugar interesante.
La verdad, la comida me parece horrible. La porquería que sirven en esos restaurantes. Uf, tuve que correr al baño y debiste haber visto el baño. En fin, no pienso arriesgarme más. Voy a comer en el hotel todos los días carne asada con patatas y mucha salsa de tomate. Billy, ¿por qué lo hiciste? Por dinero. Mira, yo sé que a los jóvenes les gusta esa porquería como a nosotros el alcohol, pero pasar la frontera, eso sí es una estupidez, Billy, estúpido. Lo sé. Papá. ¿Mm? Sácame de aquí. Te lo prometo, hijo. Solo contrólate. Déjame trabajar con el señor Daniels y el señor Jessil. Vamos a sacarte de aquí, te lo aseguro. Oye, Billy. ¿Entendiste? Sí. Bütün dünyanın gözü şimdi Türkiye'de. Bize dünya eroin menşei ve tedarikçileri diyorlar. Dünya basınında her gün aleyhte yazılar yazılmakta ve televizyon yayınları yapılmaktadır. Sayın Yargıç, insanlığın bundan sonraki dönemlerinde terk edilip dünya bize manen sırt çevirmeden adımızı temize çıkarmanın zamanı gelmiştir. Hakkımızda yaratılan izlenimleri değiştirmek için kendi esrar kaçakçılarımızı cezalandırdığımız gibi sapıtlıkları ve Allahsızca davranışları ile Türk kültürünü, örf ve adetlerini hiçe sayan tüm yabancılara karşı Türk adaletinin doğruluğunu ve gerektirdiği tedbirleri almalıyız. Öncelikle bu Amerikalı William Hayes'e kaçakçılığından dolayı azami cezayı verip Türk adaletinin doğruluğunu ve esrar kaçakçılığını kökünden kesme azmimizi tüm dünyaya ispat etmeliyiz. Dolayısıyla yüksek mahkemenizden William Hayes'in ömür boyu ağır hapse mahkumluğunu temsil ediyorum. Teşekkür ederim, Savcı Bey. Mahkemeye yediği kararı yemek için toplantıya çekilecektir. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal? Ah, nada de importancia. Solo tecnicismos. El caso es nuestro. Eres muy bueno. Hablaste muy bien. Le agradas al juez. Señor Hayes. El juez ya regresó. Venga, venga. Sanik ezrar bulundur masu şu ile. Sanik goldu. Vorrei sile ma che mi miss se ni William Ice dot se ne o e ikiaia ma cum era ec sag man si dar se la e bin kapantio dec mi sol su kabul etmiyorum reis beyefendi bu çok önemli bir dava 4 años y 2 meses fue bueno muy bueno 4 años pero apelaremos ya lo verá además quizá le reduzcan la sentencia por buena conducta. No lo olvidé, solo por posesión. El fiscal quería que le dieran cadena perpetua por contrabando. Existe una gran diferencia. Créame, para ser sincero, señor Hayes, fue una verdadera victoria. Bueno, si te portas bien, Billy, serán solo 3 años. Además, vamos a apelar. Y Daniels. Y Jessil.
Ambos trabajan por ti. Vamos a tratar de que te transfieran a una prisión estatal. Y Daniels piensa que en cualquier momento puede haber una amnistía política. Está bien. Está bien, Billy. Sé que te parecerá horrible. Pero te vamos a sacar de este lugar. Te lo prometo. No quiero que intentes algo que sea contraproducente. Pueden alargar tu sentencia. Mira, escucha. Dejo $500 en el banco. Cualquier cosa que necesites, escribes. Aquí hay comida, dulces, papel para escribir, libros, cigarrillos, jabón, cepillos de dientes. He extendido fianzas durante 30 malditos años y ahora no puedo hacerlo con mi propio hijo. ¡Cielos! ¡Oh, Dios! Billy, si pudiera quedarme en tu lugar, me quedaría. Te amo, papá. Futuro. Cuide bien de mi muchacho si no quiere que lo mate, maldito turco bastardo. Querida Susan, 1970 se ha convertido en 1971. Uno puede flotar aquí y ni siquiera saber dónde se ha ido. Uno puede marcharse tan lejos que no se sabe dónde está o dónde está todo lo demás. He descubierto que la soledad es el dolor físico que duele por todo el cuerpo. No se puede aislar en un solo lugar. Turcos, todo es hula bula, que significa así, así. Jamás se sabe qué va a suceder. Todos los extranjeros somos ayips. Nos consideran impuros. Ser impuro es igual que la homosexualidad. Es un crimen grave.
pero la practican siempre que les es posible. Hay como mil cosas que se consideran allí. Por ejemplo, puedes apuñalar o disparar a una persona abajo de la cintura, pero no arriba, porque eso sería intento de asesinato. Así que todo el mundo se dedica a apuñalar al prójimo en el trasero. Es lo que se conoce como la venganza turca. Sé que todo esto te parecerá una locura, pero es que este lugar lo es. Es una locura. Un día, uno de los niños nuevos fue violado por los demás del Cobus, así que torturaron a cuatro de los peores. ¿Han visto lo que les pasa a los niños malos? Por otra parte está Rizky. Mientras más lo conozco, más lo odio. $10 por esta porquería. Eres un allí puerco. No existen los puercos en Turquía. Rifki, esto es una porquería. No, es bueno. Yo, buena porquería. Eres una reverenda porquería. ¿Qué? Reverenda porquería. Sí, idiota. Largo de aquí, maldito gato. Eres un idiota. Idiota serás tú. Maldito cretino. ¿Qué te pasa? ¿Qué diablos pasa contigo? No me meto contigo, Ajib. Tú eres el Ajib. ¿Eh? No me molestes. No me meto contigo. ¿Qué dices? Pero si tú eres el que molesta todo el tiempo, preparas un té horrible y nos robas hasta el último centavo. No. Yo preparo té especial para ti, Hayes, ¿de acuerdo? Debemos vivir como hermanos. Tenemos que estar aquí todos juntos. Ya cállate, Rifki. Con todo el dinero que tienes no vales nada. Eres americano, tú no sabes. No sé qué, Rifki. Shilkelmen, Shilkersin. El perro come al perro, Hayes. Tú fastidiar a otro hombre antes que él a ti, pero tú fastidiar al final. Ven acá. Ven. Ven acá. Gato necio.
Abril 1972. William, ¿estás bien? El nuevo embajador americano está siguiendo de cerca tu caso. Uh-huh. Él dice que se ha progresado. ¿Quieres un cigarrillo? Pero existe otra salida que parece muy viable. Por la suma adecuada de dinero, es posible que convenza a ciertos oficiales que pierdan de vista tus papeles antes de que la Suprema Corte de Ankara confirme la sentencia de la Corte Menor de Estambul. Así no existirás y podrías estar en Grecia para cuando las cortes turcas se dieran cuenta del error administrativo. Pero tengo que actuar antes de que la sentencia oficial sea entregada. Y para eso, tengo que pagar a ciertos oficiales por adelantado. ¿Qué es eso? Los planos. ¿De qué? De la prisión, viejo. Es que había un arquitecto alemán en el hospital. Estaba ayudando a los turcos a construir algo aquí. Le di algo de dinero y me dejó copiarlos. Lástima que no hubiera una máquina copiadora. Hay dos formas de salir de aquí, según esto. La primera escapando por el techo, pero es muy peligroso. Tal vez una persona, dos a lo sumo. La otra forma, aquí necesito su ayuda. Y es por abajo. ¿Un túnel? Un momento, ¿hablas en serio? Uh-huh. Oye, escucha, estás en una prisión en Turquía, no está la 17. Pues en eso te equivocas, cara de idiota, porque ya está construido. Hay una subestructura en el sótano donde guardaban armas y esas cosas, pero abajo de eso están las antiguas catacumbas. Los cristianos las construyeron hace miles de años para sepultar a sus muertos. Y estamos sentados sobre ellas. Aquí. El alemán dijo que había muchos túneles abajo de esto. Es como montacargas. Todo bajo estas paredes. Y uno de ellos está justo abajo, al lado de la ducha. Si logramos entrar, según dice, estaremos en las catacumbas. Trabajando los tres, no tardaríamos mucho en lograrlo. Seguramente estará por aquí cerca. Juro haber escuchado un par de cristianos cantando por las noches. ¡Oye! Ya deja de burlarte de mí, ¿entendiste? Jimmy, ¿cómo llegamos hasta el túnel? Podríamos tocar tres veces y decir que somos amigos de los difuntos. Yo voy a llevar a cabo esto, viejo. Y no necesito de ningún estúpido vicioso que me ayude. ¿Me entendiste? ¿Ah? Atravesaremos la pared. ¿Atravesaremos la pared? Atravesaremos la pared. Yo lo revisé. No hay traves de acero en las regaderas. Es muy suave la mezcla que une las piedras. El agua ha desbaratado el cemento, ¿sí? Durante 20 o 30 años, casi se puede empujar. Todo lo que tenemos que hacer es usar el desarmador de Max, raspar el mortero, quitamos dos o tres piedras y nos escabullimos por ahí. Salimos por ahí, las colocamos en su lugar y nos largamos de aquí. Es una operación para dos o tres noches.
Sí, pero ¿qué haremos cuando estemos en las catacumbas? ¿Las catacumbas? ¿Qué quieres, una puerta? Se extienden por kilómetros, como un sistema de drenaje. Debes estar loco. Por algún lugar se tiene que poder salir. Te han golpeado ya demasiadas veces. No vas a encontrar ninguna catacumba allá abajo. Solo vas a ir a parar a la sección 13. Billy. Billy. ¿El túnel o el techo? Yo no quiero quitar ninguna pared. Rifki está ahí todo el tiempo. Y respecto al techo, es muy peligroso. Para salir por el túnel, necesito que me ayudes a quitar esas piedras. Jimmy, si nos atrapan, yo seré perjudicado. Me faltan solo 20 meses. Y si nos descubren, me dejarán otros 3 años o tal vez más. Váyanse al diablo. Ustedes cavaron su propia tumba, cobardes. Lo intentaré solo. Voy a escapar por el techo. Querida Susan, descubrieron al pobre de Jimmy y lo golpearon con tanta fuerza que le provocaron una hernia y perdió un testículo. Lleva muchos meses en el hospital. En comparación, mis problemas parecen muy pequeños. Pero ya han pasado 2 años y medio y de acuerdo a la antigua tradición, los turcos me han ido drenando la vida. ¿Por qué llevas el cabello corto, Billy? Para recordarme. ¿Recordarte qué? Lo mucho que odio esto. Monasterio, claustro, cueva, prisión, monasterio, claustro, cueva, prisión, monasterio, claustro, cueva, prisión, monasterio, claustro, cueva. Prisión.
Junio 1974. He estado pensando en otra forma. ¿Otra forma de qué? De salir de aquí. ¿Ah, sí? Cuando estuve en el sanatorio, no había más que un guardia que vigilaba. Pude haber salido en cualquier momento. ¿Y por qué no? Porque en cuanto pude volver a caminar, me trajeron aquí de nuevo. Menos mal. Te diré algo, Billy. Había otra celda en el sanatorio y no la custodiaba ningún guardia. ¿Quién estaba dentro? Tres sujetos. ¿Por qué estaban ahí? No lo sé. Creo que estaban muertos. ¿Muertos? Con razón. Tengo que irme. ¡Es Daniels! ¡Sula Bula! ¡La justicia turca lo ha hecho de nuevo! ¡Deben haberme dado los últimos 53 días! ¡Hey, Jimmy! ¡Me voy a casa! ¡Me voy! Oh, no. Está loco. A casa. No se bajó, ¿qué pasó, Jim? ¿Qué pasa? Siéntate un momento, Billy. La verdad, te tengo malas noticias. ¿Qué pasa, papá? ¿Mamá? No. Creo que tendrás un nuevo juicio. ¿Cómo es eso? El fiscal ha puesto objeción a tu sentencia por posesión. Quería una sentencia por contrabando y la Suprema Corte de Ankara la revisó. Parece que todo el mundo quiere poner un ejemplo. Un chivo expiatorio. ¿Y? Hemos sido notificados de que rechazaron la sentencia. Había 35 jueces en la Suprema Corte. 28 de ellos votaron por cadena perpetua. La Corte Menor de Estambul tendrá que acatar la disposición. El juez te estima mucho, Billy. Estima, en verdad. Ya notifiqué a tu padre. ¿Qué? ¡Billy! ¡De por vida! ¡De por vida! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Billy! ¿Por qué? ¡Por favor! ¿Por qué? ¡Por favor! ¡Solo me quedaban 53 que días! ¡Solo tienes me quedaban que 53 días! ¡Me quedaban solo 53 días! Pero de todas maneras hablaré. Ahora me toca hablar a mí. ¿Qué es lo que puedo decir? Cuando haya acabado, ustedes me sentenciarán por un crimen. Y quisiera preguntarles, ¿qué es un crimen? ¿Qué es una penitencia? Parece variar de tiempo en tiempo, de país en país. Lo que hoy es legal, mañana será ilegal porque cierta sociedad así lo decide. Y lo que ayer fue ilegal, de pronto ya no lo es porque todo el mundo lo hace y no se puede encerrar a todo el mundo.
No estoy diciendo que esto sea correcto. Solo digo que así es. Pero he pasado 3 años y medio de mi vida en su prisión y creo ya haber pagado mi error. Y si ustedes deciden hoy sentenciarme a más años, entonces mi abogado, qué bueno fuera, dijo, tranquilo, Billy, no te disgustes, no te sientas mal, pórtate bien. Y yo te conseguiré el perdón, una amnistía, apelación o esto o aquello, qué sé yo. Esto ha venido sucediendo hace ya 3 años y medio. Y me he portado tranquilo. Me he portado bien. Y ahora ya estoy harto de portarme bien, porque su pueblo me hizo pensar que solo me faltaban 53 días. ¡Ustedes! Colgaron 53 días frente a mi vida y luego simplemente se llevaron esos 53 días. ¿Y usted? ¡Bú! Solo quisiera que estuviera parado donde yo estoy y supiera cómo se siente, porque entonces aprendería algo que no conoce, señor fiscal. La misericordia. Conocería que el concepto de una sociedad está basado en la medida de su misericordia, que es lo que la convierte en justa, le da sentido a la justicia. Pero creo que eso es como pedir a un oso que use un baño. Para una nación de puercos es curioso que no los coman. Jesucristo logró perdonar a los impíos, pero yo no lo haré. Los odio. Los odio. Odio su nación y detesto a su pueblo. Y maldigo a sus hijos e hijas porque todos son puercos. Usted es puerco. Todos son puercos. Tercüme edeyim mi beyefendi? Edeyim. En el mancaram pagli. En el mancaram pagli. Mis manos están atadas por Ankara. Otus sededen azul mamak. Sertille, sermagirar, cesa evine capati la tsarskin. Debo sentenciarte, William Hayes, a permanecer preso en Sadmalsilar por un periodo no menor de los 30 años. Getchim Solsu. Getchim Solsu. Que pase rápido. Got the blues, babe. Got the old Istanbul blues. Istanbul blues. They give me 30 years. Ain't got nothing left to lose. Vamos a sacarte de aquí, te lo prometo. No quiero que cometas ningún error o intentes algo indebido. Podrían alargar tu sentencia. Lo mejor que puedes hacer es largarte de aquí, como puedas, Billy.
Ya lo encontré. Parece que aquí es. ¡Vengan, vengan! Escuchen. Díganme si escuchan algo. Se los dije. Ya ven que no era mentira. Estaba seguro. Silencio, silencio. No hagan escándalo. Nos pueden escuchar. Miren. Miren qué suave está aquí el cemento. Va a ser muy fácil sacar las piedras. Max, ve a ver si puedes traer el bastón de Rifki. Pero no lo despiertes. ¡Anda, ve! Mira qué suave está aquí. Max. Max, Rifki. Sigue cuidando a Rifki, Max. Ya casi lo logra, sigue. Thank you.
Billy, lo descubrieron. ¿Qué? Rifki. No do, no do. Sanity crad, Cora Jamie, solo me mishmedin. Beat me. Guteru! Dini! Suelta me! No! 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 Maldito desgraciado. Esta vez voy a partirte la cabeza y a regar tus sesos por toda la cocina. Bien. Seguro. De hombre a hombre. Peleamos ahora. Y cuando acabemos, traigo a Javi tú y él acabará contigo. Vámonos, Max. Ven. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a cortarle la garganta a ese desgraciado. ¿A quién? Rifki. ¿Qué tengo que perder? Además, lo disfrutaría mucho. Max, ¿por qué no te sientas? No estás en forma para matar a nadie. Es que quiero cortarle la maldita garganta. ¡Ya se lo cortaron! Entonces, pensaré qué otra cosa puedo.
Serle. Mira, si realmente quieres dañar a Rifkin, su dinero. Roba eso y le robas la vida y el alma. ¿Te imaginas su cara? Si todo por lo que ha trabajado tanto desapareciera de pronto. Si solo supiera dónde está. Yo sé dónde está. ¿El dinero? Todo lo que se esconde se puede encontrar, según yo. Yo lo he visto al muy idiota. Se pasa contemplándolo por las noches. Habla con él. ¿Pero dónde? Max. Max, ¿dónde? El dinero, ¿dónde? En su radio. Está atrás de su radio. Por eso nunca lo enciende. الحال من زي بعض والله الحال من زي بعض هديك شايف بعنا الشايف كل شيء من زي بعض رفقي فقد كل شيء فقد كل شيء فقد روحه فقد كليبه فقد Rifkin nunca tuvo corazón. En días estará en las calles de Estambul, sin amigos, sin dinero, muchos enemigos. Muchos enemigos. Brindo por eso. Yo también. Max, recibí noticias de Jimmy. ¿Qué supiste? Está mal. Lo enviaron al hospital de la ciudad. Le reventaron la hernia otra vez. No. Supongo que no quiso hablar. Pobre diablo. Mira, Rifkin. ¿Por qué el traje? Tal vez ya tiene un nuevo empleo. Bir şeyler bulduk.
Nebu. Poşişine der buldun. Aksdan. Bu haşişle ne oluyor? No, es cierto, pero... Será tu infancia çok iyi biliyorsun. Bu haşişle ne oluyor? Haşişi nereden buldun? Déjelo tranquilo, fue Rifki. ¡Pásenle, tutarón! ¡Está mintiendo! ¡Rifki miente! Yo no hice nada, no haga eso. ¡No! ¡Miente! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Rifki! Sección 13 para criminales de mentes. Enero 1975. 7 meses después.
cigarette, y aquí otro. Cigar, cigar, si vous plaît. Cigar, cigar, si vous plaît. Cigarette, cigar. Billy. Billy, escúchame. Disculpe, amigo. Hace mucho que quiero hablarle. ¿Es usted americano? Ah, sí, América. Mi nombre es Ahmed y estudié filosofía en Harvard durante muchos años. Aunque Oxford es en realidad mi alma mater. También tengo estudios en Viena y ahora estudio aquí. Bueno, me trajeron aquí. Dicen que violé a una niñita. Llevo aquí mucho, mucho tiempo y no creo que me dejen salir. A ti tampoco te dejarán salir. De hecho, te dicen que te dejarán ir, pero la verdad es que no lo harán. Jamás te dejarán salir de aquí. Verás, todos vinimos de una fábrica y... Algunas veces la fábrica produce máquinas defectuosas. No funcionan, así que las mandan aquí. Las máquinas malas no saben que son malas, pero las personas de la fábrica lo saben. Ellos saben que tú eres una máquina que no funciona. Bueno, creo que ya fue suficiente por hoy. Buenas noches. Oh!
mío. Oh, Billy. Billy, ¿qué han hecho contigo? Oh, Dios mío. Billy, tu familia está bien. El senador Buckley hizo una petición especial por ti al Senado. Dice que eres un chivo expiatorio de Nixon y los turcos. Llegan muchas cartas, Billy. Las personas se interesan. Eco, ya. Eco, ya. ¿Cómo? Quítate la blusa. Oh, Billy. La blusa. Por favor. Quítatela. Sin bucle. Sin bucle. Ya, por favor. Quisiera poder ayudarte. Ya, por favor. Susan. Sí, Billy. Te amo. Oh, Billy. Te amo. Billy. Tu padre me dio esto para ti. Hay fotografías de tu papá y mamá, de Rob y Peg. Y aquí atrás, Billy, hay una fotografía de tu viejo amigo, el señor Franklin. ¿No lo has olvidado? Del banco, Billy. Él se encuentra ahora en Grecia. Compró un pasaje. ¡Tiempo! Voy a dejarte esto con ellos. Oh, Billy. No cuentes con ellos. No cuentas más que contigo mismo. ¡Tiempo! ¡Susan! Billy, no pierdas más el tiempo. Si te quedas aquí, morirás. Por favor, tienes que sobreponerte. Tienes que tratar de salir de aquí. Susan. No. Go! No. Go! No. Go! No.
Buenos días, amigo americano. Tendrás problemas si caminas en este sentido. Un buen turco siempre camina a la derecha. La izquierda es comunista, la derecha está bien. Oye, debes caminar hacia el otro sentido. El otro sentido es el correcto. ¿A dónde vas? ¿Por qué no quieres seguir caminando? ¿Qué pasa contigo, mi amigo americano? ¿Qué te molestó? La máquina descompuesta no sabe que está mal. No lo crees así, ¿verdad? ¿Todavía no crees que eres una máquina mala? Conocerte a ti mismo es conocer a Dios, amigo. La fábrica lo sabe, por eso te enviaron aquí. Ya verás, ya lo sabrás. Con el tiempo lo sabrás. Ya lo sé. Eso yo ya lo sé. Sé que eres una máquina mala. Es por eso que la fábrica te tiene aquí. ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Eh? Lo sé, porque yo soy la fábrica. Yo fabrico las máquinas. Max. Max, me voy de aquí para siempre. Solo vine a despedirme. Si me quedo, voy a morir. ¿Y tú? No te mueras, Max. Por favor. Voy a regresar por ti, lo prometo. Espérame, espera por mí.
Vuelve a tu lugar. No. Regresa. Por favor. Quiero salir. Tranquilo. Quiero salir. Cálmate, solo un momento. Muchacho. Solo un momento. Ya, por favor. Ya. Quiero salir. Sí. Señor Camidú. Tengo dinero. Tome este dinero. Son $100. Tómelo, por favor, señor. Pero lléveme al sanatorio. Es todo suyo. Tómelo. Lléveme al sanatorio. ¿Me llevará al sanatorio? Dígame que me llevará. ¿Está en qué me gestió Orson? ¿Arctic Bulleri Ben Myerson Delme? Écala. ¿Cuándo le llamo? Thank you.
¡Ey! La noche del 4 de octubre de 1975, Billy Hayes cruzó la frontera de Grecia. Llegó al aeropuerto Kennedy 3 semanas después. El 18 de mayo de 1978, la película que acaba usted de ver fue presentada en una audiencia a la prensa mundial en el Festival de Cannes. 43 días después, los Estados Unidos de América y Turquía entraron en negociaciones formales para el intercambio de prisioneros.